Buenos días, tardes o noches, según cuando veáis esto. Vamos a resolver un problema que nos ha pedido un alumno. Dice, el ángulo de elevación del extremo de un mástil es de 53 grados y caminando 33 metros hacia él, crece hasta 64 grados. Calcula la altura del mástil. Bueno, yo tengo preparado ya el dibujo, que quizás es a veces lo que más cuesta, pero vamos a intentar explicarlo. Dice, el ángulo de elevación. El ángulo de elevación quiere decir el ángulo que tendríamos que elevar nuestra mirada para observar el objeto, en este caso un mástil. He dibujado aquí una banderilla, por así decir, y el ángulo de elevación significa que yo estoy mirando hacia el horizonte lo que tendría que elevar mi mirada para obtener el extremo del mástil que nos dice. Es decir, si yo estoy situado aquí, miro al horizonte y lo que tengo que levantar la vista hacia arriba para observar el extremo. El dato, 53 grados, ahí lo tengo marcado. Caminando 33 metros, si yo estaba situado aquí, vamos a marcar la cota, significa que este trocito que ando hasta este otro extremo son los 33 metros que me dice el enunciado. Dice que andando estos 33 metros hacia el mástil, el ángulo crece hasta 64. Efectivamente, este ángulo es mayor y nos dan el dato de 64 grados. Nos dice, calcula la altura del mástil. Pues escribimos aquí que esta altura le vamos a llamar X, por ejemplo. Y para calcular esto necesito también conocer cuánto hay desde el pie de este ángulo hasta el pie del mástil de la bandera. Pues a este le vamos a llamar Y. Pregunta que nos hacemos en todos los problemas que resolvemos en trigonometría. ¿Qué razón trigonométrica nos relaciona los datos con la incógnita? Y esa pregunta tenemos que verla en el dibujo. Primer ángulo. Si queréis tomamos este primero, que tenemos aquí sus lados cerquita. El ángulo 64 tiene la X enfrente, es decir, esto sería el cateto opuesto. Y aquí el cateto adyacente. Este ángulo es de 90 grados, ¿verdad? Se supone que está plantada verticalmente al suelo. ¿Qué razón trigonométrica nos relaciona los datos y la incógnita? Pues si son cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo es este, ¿cuál es la razón? La tangente. Y escribimos que tangente de 64 es igual al cateto opuesto, el de enfrente, dividido entre el cateto adyacente, que es Y. Le hemos puesto este nombre. Segunda ecuación. Si tenemos dos incógnitas, necesito un sistema de dos ecuaciones para poder resolverlo. Pues tenemos este ángulo 53, un poco más lejos de la bandera, y lo mismo. Tengo el cateto opuesto, recordad que estamos trabajando con este triángulo grandote, es el cateto opuesto, y el cateto adyacente, que lo tendríamos con Y más 33, que es la distancia que había aquí. Por lo tanto, también vamos a emplear la tangente, que suele ser bastante habitual en estos problemas. Tangente de 53 grados será cateto opuesto, el de enfrente X, y cateto adyacente, que es 33 más Y. Todo sumado, y ya tengo el sistema de ecuaciones que me va a resolver la altura del mástil. ¿Cómo resuelvo? Pues muchas veces viene bien aquí el de igualación, método de igualación. Despejo la misma letra en las dos ecuaciones y después igualo los resultados. De aquí es fácil despejar la X, porque fijaos que la Y le está dividiendo a la X y pasaría a multiplicar. Y en la segunda ecuación voy a hacer exactamente lo mismo. Despejar la X que está en el numerador y pasaré el 33 más Y a multiplicar por tangente de 53. Podríamos haber sustituido la tangente de 64 y la tangente de 53 por su resultado en la calculadora, pero como tiene muchas cifras decimales, a mí, que soy matemático, me gusta conservar ese dato de forma exacta. Como hemos despejado la X, lo que hacemos es igualar, método de igualación, igualamos la primera y la segunda expresión. Y escribo, Y tangente de 64, se me ha ido ahí el igual, Y por tangente de 64 es igual a 33 más Y, pero ahora ya lo voy a multiplicar, 33 por la tangente de 53, y multiplico también Y por tangente de 53. Utilizo la propiedad distributiva. Bueno, pues ya hemos hecho un pasito, hemos igualado, pero aquí hemos expresado multiplicando
el término de fuera, tangente de 53 por 33 y tangente de 53 por y. ¿Quiero despejar la y? Pues tengo que pasar todo a un miembro. Si paso este y tangente de 53 a este lado, como está positivo, pasará restando y me quedará y por... Ahora voy a sacar factor común y, así voy un poco más rápido. De aquí sale tangente de 53 restando igual a este otro trocito que es 33 por tangente de 53. ¿Qué me falta? Pues pasar todo esto que está multiplicando la y a dividir. Y obtengo y igual a, raya de fracción, 33 por tangente de 53 grados, dividido todo ello entre tangente de 64 menos tangente de 53. Me he saltado algún paso, pero pequeño porque sois muy avispaos. Y aquí a continuación resuelvo con calculadora. Calculo el resultado y para que podáis disfrutar también de la resolución del problema, este resultado lo situaré aquí para poder despejar la altura del mástil. Si alguien descubre cuánto vale la altura, me lo manda en un comentario.